El término virus se inventó en el siglo XIX para denominar la causa misteriosa de ciertas enfermedades y desde entonces se ha convertido en sinónimo de problemas. Cuando pensamos en la palabra virus, se nos viene a la cabeza epidemia, enfermedad e incluso una infección de nuestros ordenadores. Hasta hemos acuñado el término viral para referirnos a algo que se expande rápidamente. Pero, ¿sabemos realmente cómo funcionan los virus y causan enfermedad en los animales que infectan? En este curso veremos muchas enfermedades víricas que afectan a los animales. Algunas, como la rabia, se conocen desde antiguo. Otras, como la enfermedad de West Nile, la de ébola o la influenza o gripe aviar, han emergido con fuerza en las últimas décadas. Tanto unas como otras pueden producir pérdidas económicas importantes de la producción lechera, cárnica o de huevos. Algunas inducen la muerte de los animales, bien de forma directa o por la necesidad de sacrificarlos para evitar que la infección se expanda. E indudablemente, muchos de nosotros sabemos la tristeza que da ver a nuestras mascotas enfermas. Es muy difícil curar una infección vírica, ya que no suelen existir tratamientos eficaces frente a ella. Lo cierto es que los virus se parecen mucho a los componentes de las células que infectan. Esto hace que sea muy difícil detener las infecciones víricas una vez que infectan a la célula. Por eso es muy importante evitar que nuestros animales se contagien, principalmente evitando la transmisión entre ellos. En este curso nos centraremos en los principales mecanismos de transmisión de las enfermedades víricas, conociendo paso a paso las formas de propagación de los diferentes tipos de virus y mostraremos aspectos biológicos y sanitarios relacionados. Conoceremos también algunas infecciones difíciles de controlar, porque los virus establecen infecciones persistentes, permaneciendo agazapados en el interior de las células y activándose en el momento oportuno. En nuestro recorrido nos detendremos para conocer algunas de las enfermedades víricas más importantes en los animales y conocer también su posible repercusión en la salud de las personas. Acompáñanos en este curso y tendrás una visión general muy completa de la importancia de las enfermedades causadas por virus en los animales. Entenderás el porqué de su gran expansión y conocerás los mejores métodos y técnicas disponibles en nuestro mundo globalizado para prevenirlos y controlarlos. Conoce los virus y las enfermedades que causan de la mano de un grupo de profesores de virología, especialistas de las facultades de Veterinaria y de Biología, de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Alfort.